El festival tiene muchas actividades complementarias que adornan y decoran este evento. No es solo la sección oficial, sino que tenemos muchas actividades complementarias que ya han pasado. Me gustaría nombrarlas simplemente, y entre ellas pues hemos hecho exposiciones, hemos hecho conciertos, un monólogo, talleres formativos, charlas. También hemos tenido una exposición de Imeldo Bello en el Dios los cría, donde además tenemos una proyección paralela en la que proyectamos alrededor de 150 cortos. Y para este fin de semana, para este día viernes y mañana sábado, tendremos, como saben todos, la sección oficial del festival, con unos premios, primero, segundo y tercero, dotados en 2.000, 1.000 y 500 euros respectivamente, y además tenemos también un premio del público, dotado también con 500 euros. La verdad es que es un placer siempre estar en, yo que soy villero de adopción, pues estar presente en un festival tan importante como este. Hay varias novedades. La primera que comentábamos, que parecíamos ahí cuatro reyes magos, ¿no? en la puesta en escena. Y para mí es un placer en esta 14ª edición, y además con un monstruo, se me está sentando aquí este hombre que yo admiro tanto, que es Antonio Resines, con lo cual es un aliciente extra. Cuando yo estaba oyendo hablar ahora a Enrique, nosotros este año hemos cambiado un poco el apoyo que damos a este tipo de festivales y de eventos dentro de Turismo de Tenerife, y lo hemos hecho a través de unas bases reguladoras, ¿no? Y la verdad es que el programa que ha presentado, en este caso Sin Enfoque, pues integraba muchas de las cuestiones que recogía en su intervención Enrique, ¿no? Para nosotros los cortos son cultura, pero son la posibilidad de incrementar la industria audiovisual. Lo decía más en una entrevista que diste hoy, la ley Antonio en el día, la importancia que suponen los cortometrajes de cantera para no solo para los actores, sino para cualquier aspecto técnico, y el salto que se da después a la gran pantalla, ¿no? Pero yo quería empezar con una queja. No, que la dejo para el final. No, bueno, pues mira, yo estaba muy contento de venir aquí, pero después de ver esto, después de ver el apoyo de autoridades, después de conocer al director, que lo que has contado lo he intentado hacer yo desde que tengo uso de razón y cierta capacidad de decisión, sobre todo en la academia, luego te cuento si lo he conseguido o no lo hemos conseguido, pero era fundamental unir educación y cultura. Me gusta mucho que haya gente de la Universidad Europea, que trabajamos con ellos muy bien en la academia, haciendo una especie de archivo audiovisual de profesiones en todos los niveles técnicos, actores, actrices, artistas, directores, guionistas, en colaboración con... O sea, todo eso que estáis haciendo aquí, en pequeño, bueno, no tan pequeño, o sea, ya son 14 años y ya empieza a no ser tan pequeño. 540 cortometrajes no es pequeño, ya estamos en otra categoría, ya estamos en primera división, para entendernos. Todo eso es fundamental, porque tenemos que conseguir que los poderes reconozcan de una vez que esto es cultura, el cine es cultura, además de que es una industria potentísima en este país, todo lo que se llaman industrias culturales, y debería tener más apoyo. Con lo cual me alegro otra vez doblemente que esté aquí el señor alcalde, que además se ha quedado con la Concejalía de Educación y Cultura, además de ser alcalde. Como no tiene nada que hacer, pues estas cosas es mejor ocuparse de todo a la vez. Bueno, dicho esto, que estoy doblemente contento por estar aquí, por estar en Tenerife, que intento acordarme cuándo he estado y no me acuerdo, eso debe ser producto de la ingestión de alguna cosa que no debía haber ingerido, hace muchos años, ya no, 30, pero he estado aquí en Tenerife y he estrenado películas, y el hecho de venir aquí, lo ha contado también Enrique, es que es fundamental. Los cortometrajes es como se empieza en esta profesión. Las facilidades que hay ahora para hacer películas son inmensas, comparadas con nuestra época. Bueno, es que voy a hablar del Pleistoceno, yo empecé a hacer cortometrajes en el 75, que habéis nacido todos, por supuesto. Bien, esto es, porque el que no diga que no, la liamos. Esto, y ahí empezó una generación que salió y aprendió a hacer cine equivocándose, que es como se aprende en una serie de historias.
el público te dice si estás acertando o no, si haces una historia que está bien, casi todo el mundo lo reconoce. Esto es muy importante, que rodéis, que grabéis, que escribáis historias, que las interpretéis, que llevéis las cámaras, que sepáis cómo se hace el sonido, en fin, todo esto es algo muy importante de cara a seguir en esta profesión, que también es una profesión, todo hay que decirlo, es decir, sabéis que esto si funciona, pues bueno, pues es una forma estupenda de ganarse la vida. Bueno, y para acabar, vuelvo a la queja es Alejandra, bueno, no hay camisetas XXL, esto, y no, sí, reíros, pero esto es un problema, o sea, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Bien, ya no hay queja, está solucionado. Muchísimas gracias, un placer, encantado. Bueno, yo creo que el gran éxito es que después de 14 años el Festival de Cortos sigue estando vivo. Y créanme ustedes que no ha sido fácil. Hace 14 años atrás, cuando Quique nos planteó la posibilidad de hacer un festival de cortos en Canarias, en una isla, en el norte, créanme ustedes que mucha gente nos tildó de auténticos locos y que aquello iba solamente a durar un año o dos, o como mucho tres. Hemos demostrado con creces que después de haber pasado 14 años, es hoy en día el festival de cortos que más nombre y categoría tiene en Canarias. Piensen que de los 14 años hemos pasado una profunda crisis durante una década entera. A lo largo de esos 10 años, la cultura, desgraciadamente, fue uno de las áreas que en Canarias pagó un peaje muy duro. Nosotros, de una forma valiente, porque creemos que no era justo que la cultura pagaba los desmanes de otros, mantuvimos el Festival de Cortos vivo.